Hola, ¿qué tal? Los buenos días para esos amigos que siempre acompañan las transmisiones de Paparazzi Cubano. Óiganme, señores, qué día tan difícil el de ayer, que no nos pudimos comunicar. Facebook no existía para nadie en el mundo, o bueno, para algunas personas que sí pudieron navegar y tal, pero en mi caso ni fotos, ni directas, absolutamente nada. Yo me imagino que no solo yo, sino también muchos de ustedes estaban al volverse locos, porque después que sucediera esto ayer con Facebook, yo me pregunto, ¿cómo podríamos vivir sin las redes sociales? Óiganme, miren, vamos a tener que hacer una terapia y aislarnos toditos y alejarnos de las redes, porque cuando pasan cosas como esta, es el caos. En mi muro, en mi perfil, cada vez que yo actualizaba, lo único que me salían eran personas diciendo, no puedo subir fotos, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Increíble. Pero bueno, ya estamos aquí y yo contentísima de poder transmitir para ustedes, esos amigos que siempre me acompañan, que siempre agradecen las transmisiones de Paparazzi Cubano, aunque realmente no tengo tan buenas noticias, porque de hecho ya la redacción de Paparazzi Cubano está en función de lo que sucedió en Calzada del Cerro y Boyero, señores, en horas de la madrugada, un derrumbe. Era un edificio que estaba propenso a demolición, pero bueno, hasta el momento lo que hizo fue que nunca se demolió y se cayó. Incluso la zona está cercada, ya los policías están por ahí, no dejan pasar absolutamente a nadie. Hay policías con perros, hasta el momento solamente hay una víctima, pero están buscando, no fuese a ser que se encontrara alguna otra, ojalá que no. Cuando suceden este tipo de cosas en La Habana es extremadamente lamentable, aunque es bastante frecuente, porque ustedes saben que sobre todo en La Habana Vieja los derrumbes son bastante habituales, tristemente. Entonces la noticia está en desarrollo, nosotros también vamos a tratar de mantenerlos ustedes al tanto de lo que acontece, incluso voy a tratar de llegar hasta allá, lo que no sé si me dejen pasar, porque ya saben cómo funcionan esas cosas, pero bueno. Llegó la amiga Liana Cabana, esto subió como la espuma y es un día importante porque también tengo sorpresas para ustedes. Más allá de que pueda contarles de Facebook, más allá de que pueda hablarles del lamentable hecho, estén atentos a esa notificación de Paparazzi, que más adelante, no sé, esos amigos que vivían por acá por el Vedado, voy a estar haciendo un trabajo desde el Tencent, variedades Tencent en 23 y 10. Entonces ustedes atentos porque quiero recoger un poquito de opiniones, porque no es menos cierto, yo vivo por esta zona, por eso se los digo, que el Tencent es ese sitio que todavía los cubanos, sobre todo los que vivimos por acá por el Vedado, tenemos como alternativa para comprar ciertas cosas que a veces se escasean. No es menos cierto que en el Tencent, por lo menos el desayuno tú lo tienes garantizado, porque casi siempre hay yogur, casi siempre venden leche. Entonces yo quiero ir al Tencent porque como paso tanto por ahí, siempre veo cola, siempre veo que hay bastantes ofertas, y vamos a ver, más allá de la situación de como estamos ahora con toda la escasez de alimentos que se tienen, eso se sabe, vamos a ver cómo se mueve hoy el Tencent y qué podemos descubrir. Déjenme saludarlos un poquito porque me pongo a conversar y son muchos los amigos que se conectan. Dice Yaciel que si hay aceite por esta zona. Yaciel, yo vivo por esta zona y bueno, ayer sacaron aceite en 23 y 12, pero sabe que la situación del aceite está un poquito tensa, porque lo mismo aparece que desaparece, el aceite está por arte de magia, parece que está haciendo magia, y no da risa porque en realidad hay muchas personas que tienen que comprar dos pomos para poderlos guardar, para poder freír, cocinar, pero bueno, ayer sacaron en 23 y 12 y dicen que sacaron también en Galerías Paseo, aunque felizmente yo compré y bueno, tengo aceite ahora mismo. Dice Jesús Manrique que lo único que hay en el Tencent es croqueta de claria. No, Jesús, en el Tencent, bueno, vamos a ver qué encontramos hoy. Ya yo les contaré, ustedes atentos a esa notificación. Pero en el Tencent venden cárnico, venden mucho hueso, venden salchicha, a veces sacan pollo, aunque ahora el pollo también está medio perdidito, pero bueno, a lo mejor hoy tengo suerte y puedo ver el Tencent bien surtido y ustedes se me tranquilizan un poquito. Dice que Yasmani que él va a mandar freidoras a vapor. ¿Cuántos amigos conectados? Qué bueno, porque tengo una sorpresa para ustedes y es importante que empiecen a compartir, porque yo siempre estoy súper feliz para hablarles de sorpresas, pero entonces después me dicen, ay Giselle, te deprimes. No, esta vez no me voy a deprimir. Tengo una sorpresa para ustedes porque yo estoy súper contenta con todo el trabajo que están haciendo muchos youtubers de acá de Cuba, y ya he empezado a conocer a ciertos youtubers, me han empezado a explicar sus trabajos y yo digo, wow, qué interesante, sobre todo si son jóvenes emprendedores que quieren contar su verdad, su historia, que se enfocan en trabajos interesantísimos e importantes también para nosotros, pero bueno. Hoy yo tengo un invitado acá que todavía no lo voy a presentar porque necesito que compartan, porque es segurísimo que ustedes los conocen, porque este chico tiene una cantidad de seguidores, y encanta. Entonces yo lo he invitado porque quiero empezar a insertar también el trabajo de youtuber en las directas para que me cuenten, porque son realidades de jóvenes que también son pertinentes conocer.
Entonces ustedes compartan, porque este jovenzuelo hermoso y precioso que yo me he buscado, el primero, pero no va a ser el último, que viene una directa mía, va a contarnos un poquito sobre él y es momento de que ustedes pregunten, porque cuando él salga, ahora mismo, no por arte de magia, porque aquí lo tengo cerquita de mí, ustedes también le van a poder hacer preguntas. Dice, a ver, Irene, saludos desde Costa Rica, pura vida. Bueno, ustedes saben que este parque es bien tranquilo, no lo dije al inicio. Estoy en 14 y 15, aquí la única que está hablando alto soy yo. Usualmente aquí las personas ni se conectan por IMO. Y bueno, si se conectan, hablan bastante bajito. Estoy en una zona tranquila, este parque me gusta mucho. Otras veces ya ustedes han podido disfrutar de directas mías por acá. A ver, dice... por acá, ay, llegó Chicho Pérez, Rusita, qué bueno que estás, mi amor. Dice Florecita que quiere que cuente la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba, por favor. Ahora mismo estoy diciendo más o menos cómo se están desempeñando las cosas por acá. Real, la escasez que tenemos con respecto al abastecimiento, pero todavía no se puede decir que estamos enfrentando un periodo especial porque las cosas están malas, pero ayer mismo estaba debatiendo con amigos periodistas sobre esto. Las cosas están malas, pero yo diría que todavía no se puede decir que es un periodo especial. No sé cómo debe estar en provincia, ya yo en breve salgo para provincia, ya les contaré cómo se mueve. Muchas fotos hemos visto en las redes de las colas que hay, de cómo está la situación con el aceite, que es completamente a nivel de país la escasez de aceite que tenemos, pero bueno, yo trato de contarles lo que veo y bueno, por supuesto también lo que les podría contar, porque es importantísimo que ustedes siempre recuerden que tiene que seguir Paparazzi transmitiendo desde Cuba, ¿no? Y que por eso yo siempre abogo por la empatía. Entonces yo quiero saludar a esos amigos que siempre me acompañan, la mejor wifi del Vedado, así mismo, ya ustedes hasta conocen las zonas. Y dice, por allá había el parque de línea y acá... Qué bello ver la zona ahí en vivo. Y dice Jesús Manrique, seguro, croqueta para abajo. Y dice por allá, gracias por su comentario, Florecita, qué nombre más bonito, un besito para ti. Pero bueno, ya yo, como esto está arribita, como a mí me gusta, voy a decirle a este muchachón que se acerque a ver si ustedes lo conocen. No lo voy a presentar, ustedes conocen a este compañerito. Como la que hay, mi gente, ¿cómo están? Yo siempre presento así mis videos, así que... Y eres más alto que yo, entonces tú sabes que me parece que el palito de selfie hasta lo tienes que coger tú porque... Vas a cogerlo tú, ¿sabes por qué? Primero porque es mucho mejor. Así yo me siento mejor y así tú te ves, porque señores, ustedes saben que a veces cada vez que yo que traigo acá machirulos, rusitos, siempre son más siempre, grandes que yo. Ah, pensé que yo así que siempre eran feos. Ah, no, siempre son lindos. Ah, son lindas, tú sé. Bueno, a ver, realmente es importante la estética, pero más importante yo creo que es el corazón. ¿Cómo está el tuyo? El mío, yo te conté ayer cómo estaba mi corazón. ¿Te acuerdas que te dije que YouTube no me daba...? Señores, ya lo dicen, el paquetero, Pedrito el paquetero. Pedrito el paquetero. Un youtuber cubano, qué rico. Comenten ahí todos los que han visto alguno de mis videos de mi canal, por favor, para yo saber que tengo aquí seguidores también en esta directa. Tú me estabas diciendo, Pedrito, que incluso los seguidores de tu canal, casi todos son cubanos que están fuera de casi acá. Casi la gran mayoría, la gente de Miami, que son los que no se pierden un video de Pedrito el paquetero. Qué bueno, yo conocí a este chico por azares de la vida. Estoy súper contenta de tenerlo y lo voy a invitar a Paparazzi una y otra vez. Ustedes me dicen qué les parece, porque el trabajo que hace es genial. Incluso cuando yo empecé a ver sus videos, yo dije, pero tú eres periodista. Cuéntame de ti. No. ¿De dónde tú saliste? De la barriga de mi mamá, primeramente. Pero bueno. Pedrito es un... Estamos hablando ayer de personaje, no creo que sea un personaje como tal, pero sí es un... Ah, es que no sé cómo decirte qué cosa es Pedrito. Es un joven cubano, un youtuber, que muestra en parte la realidad cubana con algunas censuras quizás de vez en cuando. Quizá uno no se puede pasar mucho, tú lo sabes. No, es lo que le digo yo a los amigos. Aquí para ver si tiene que seguir transmitiendo. Es complejo, fíjense, es complejo ser youtuber acá. Pero Pedrito es estudiante aún, estudia en la universidad y creo contenido para esta plataforma que desde acá de Cuba se ha vuelto una tarea bien difícil. Es como un reto prácticamente. Ser youtuber desde acá, no solo hablando del internet, porque al final miren esta transmisión, qué buena está, ¿verdad? No, pero tú no sabes todas las historias de mis transmisiones. Ya la gente dice, la conexión del Vedado bestial, pero tú sabes, ¿no? Mira, ya te empiezan a preguntar, hasta Dianita con sus señores acaba de empezar. Oye, esta conversación. No calientes mucho, que ya Pedrito me dijo que viene con miedo. ¿Tú eres miedoso? ¿Tú eres penoso? No, yo no soy penoso. El que me diga algo que no me guste lo bloqueo, ¿no? ¡No! Pedrito, nada que ver, estas directas son democráticas. Ahí ponen de todo. Ellos están abiertos a hacer comentarios. No, es que me hablaron de Anita y al momento me vino la palabra bloquear así a la mente, ¿me entiendes? ¿Tú tienes a Anita bloqueada? ¿Cómo tú vas a hacer eso con esa muchacha? Pero, oye, vamos a separar. O sea,
tú la puedes tener bloqueada porque ya no tienen una relación, pero es una excelente youtuber, una muchacha bien preparada, de súper linda. Entonces, desde el punto de vista profesional, ¿tú me quieres convencer? No, ni la sigues, Pedrito. No. ¿No la sigues? No. Pero yo también estoy bloqueado para que no vaya a pensar que dejé nomás. Pedrito, hablemos un poquito de censura. ¿Y sabes por qué te pregunto? Porque ahora que tú empiezas a hablar de bloqueo, ayer conociéndote más... ¿Bloqueo o es bloqueo? No. No es ese bloqueo. Óyame, este señorito no es fácil. No, porque dice, yo sé que se las trae, quería sacarme las palabras, ya, preguntando para el bloqueo. Espérate que mire, acuérdate que yo cambio de colores. Ella sabe que estoy censurado, entonces me quiere poner a hablar de bloqueo aquí. No, yo quiero hablar de censura, porque no es menos cierto que tú me estabas contando lo que te sucedió con el paquete. Voy a terminar con tortículos. Tú eres, coge el palito tú, mi amor. Es que tú me lo quitaste. Disculpa, aguanta el palito. Tú eres Pedrito el paquetero. Pedrito el paquetero, ¿por qué? ¿Distribuías paquetes por La Habana? No. ¿Por qué tú eres Pedrito el paquetero? No, yo soy Pedrito el paquetero. Bueno, ¿qué significa? Últimamente he tenido muchísimos problemas en YouTube con este tema, porque en muchos países de América Latina, ¿tú sabes lo que es paquetero? No, cuéntame. Cuando se habla de paquetero, es el que distribuye. ¡Ay, ¿entiendes? Pedrito, pero tú no eres fácil! No, pero es que no es por eso, ¿me entiendes? Pero me han dicho últimamente mucho, parece que he tenido algún público nuevo, no sé, de Colombia. Yo no sé de dónde han salido esa gente que tiene esa mente, pero me han dicho mucho y yo les he tenido que hablar al caballero, no es por eso. Me han vendido, me han intentado hasta comprar, ¿me entiendes? Oye, ¿cuándo me vas a vender? ¡Ajá, Pedrito! Oye, pero en realidad no es, ya se sabe que no es paquetero por la connotación que se le da en algunos países de América Latina. Por eso no es. Y tampoco distribuyes el paquete acá en La Habana. Bueno, hay guito por ahí regado, ¿me entiendes? Aquí todo eso sí hay por ahí. Pero bueno, más que nada, simplemente porque cuando creo mi plataforma para subir mis videos, cuando empiezo a crear, la idea, más que YouTube, era el paquete semanal. Y entonces, a partir de ahí, entonces, es que Pedrito es paquetero, porque la distribución de los videos iba a ser más bien a niveles de paquete. ¿Entiendes? Ya el movimiento luego crece un poco, el movimiento de YouTube cubano. Sí. Creo mi canal de YouTube, ¿entiendes? Y mucha gente... A ver, ¿qué pasa? Rápido te lo voy a explicar. No, dime todo lo que tú quieras. El proyecto inicialmente se llama Los Paqueteros... A ver, Los Paqueteros de Cuba, se llama el proyecto. Uh-huh. Que éramos tres amigos que empezamos a hacer videos para subirlos al paquete de la semana. Ajá. Pero luego ese proyecto se desvanece y a mí se me quedó el nombre de El Paquetero. El Paquetero, pero no era porque se llamara así el canal, sino era Los Paqueteros de Cuba. Ya. Entonces, pero una vez que quise crearme mi canal ya una identidad personal... Dije, que ¿cómo le pongo al canal? ¿Cómo le pongo? Pero ya estaba creada ya esa identidad. Esa marca. Del paquetero ya por los paqueteros, ¿entiendes? Pero yo te veía mucho a ti en el paquete. O sea, tú tenías un espacio en el paquete. Sí, lo tenía. Pero si hablamos de censura, de repente ya te dejé de ver. Y si tú me quieres contar sobre eso, sería genial, porque son duditas que a mí me quedan. Sí, no. No, lo que pasa es que yo hice un pacto con Chocolate y con Otaola, ¿me entiendes? Y nosotros estamos renuentes a salir en el paquete. No es que no nos dejan salir, fíjate. Es que nosotros no queremos salir en el paquete. ¿Pero cómo? Y más si tengo que pagar. No, a mí que pagarme ahora mismo. para tener mis videos en el paquete, a mí que pagarme. Pedrito, ¿pero cómo así? Claro, como tú me vas a cobrar a mí. O sea, ¿cómo vas a pagar para salir en el paquete? A ti te tienen que pagar para ponerte en el paquete. No, a mí que pagarme. Incluso hay paquetes aquí en La Habana que Pedrito sí sale. No estoy censurado en todos los paquetes. En La Habana solo hay dos paquetes, ¿no? No, hay muchas matrices, pero hay matrices que descargan mis videos, como mismo descargan los videos de qué sé yo, de cualquier youtuber internacional que sale en el paquete, descargan mis videos y los ponen en la sección de humor. Ajá. O sea que no es la generalidad es el paquete de Omega, y ahí sí, no es que estoy censurado, yo me autocensuré. Bueno, entonces enfoqué mal la pregunta, tú no te preocupes. Vamos a empezar a saludar un poquito a los amigos que están sumados, porque dice Arturo Ganú. Ay, Arturo Ganú, un besote para ti, es hasta fan destacado, siempre está comentando. A ver, ¿quieren también hablar un poquito sobre el derrumbe? Yo al inicio lo dije, es una noticia que está en desarrollo, sucedió, vamos a... Si tú aguántame el palito en lo que yo hablo, sí, un poquito con ellos. Sucedió en la madrugada y entonces, bueno, la noticia está en desarrollo, incluso yo voy a tratar de llegar hasta Calzada del Cerro y Boyero, pero eso está totalmente cerrado, ya lo dije. Hay muchos policías con los perros buscando por si, en caso de que encuentren otra víctima, hasta ahora solo hay una. Se puede decir que... O aconteció en la madrugada y que eso fue hasta favorable desde el punto de vista que, como es una zona bien transitada,
Imagínate, ya que la cosa está mala, si hubiese pasado en la mañana o en la tarde, sabrá Dios cuántas personas no hubiesen podido quedar atrapadas ahí con esos escombros. Pero bueno, fue en horas de la madrugada y la noticia está en desarrollo. Vamos a llegar hasta ahí, voy a llegar hasta ahí a ver qué les puedo contar. Y también quiero hacer el trabajo sobre el Tencent para esos amigos que vivían por esta zona y también compraron cosas ahí que recuerden el lugar y ver cómo se mueve el abastecimiento desde el Tencent. Que hay otros Tencent en La Habana, no solo está el del Vedado. ¿En qué parte de La Habana tú vives? Bueno, yo soy de Altabano, normal veo. Ah, tú eres de Altabano. Yo soy de Altabano, de los barrios calienticos, por allá. Ustedes se dan cuenta de Construcción, Envy, el 250. Bueno, tú no sabes mucho de esa zona. Es que yo soy guajira. ¿Ah, sí? ¿De qué provincia? Yo soy trinitaria, Santi Espíritu. Mira para allá. No te había dicho. No, yo sí soy habanero. Tú eres habanero. Pero tú no hablas chabacán así, no sé. No, lenguaje. No, porque ella me leyó la cartilla antes de empezar. ¡Mentira! El video. Y me dijo, mijo, tú no se me va a ir una R, una S. Mentira. Tú pronuncias bien. Mentira, eso no es así. Mira, Pedrito, déjame hacerte otra pregunta. A mí me interesa que me cuentes, porque incluso los amigos, los seguidores de Paparazzi, me decían, Giselle, Pollito Tropical está en Cuba. Y yo sí me enteré que hubo un evento privado en el bar La Esencia. Esos amigos que no lo conocen, el bar La Esencia. ¿Dónde queda? Dime, porque direcciones estoy... Esencia está en... Está en Vedado. En B, creo que es B. En línea y B, no, aquí no, en el Vedado. No, línea no. Ah, está bien, Pedrito. No. ¿Dónde está? Está por creo aquí. Creo que el 17 y B, algo bueno, así. Entonces, ustedes mismos me decían, Giselle, Pollito Tropical está en Cuba, no sé qué. Y yo sí me entero de este evento privado, pero como yo realmente el trabajo que estoy haciendo no es de youtuber, sabe que es reportando para Paparazzi Cubano y tal. Claro. No llegué ahí, pero ahora conversando contigo, conociéndote a ti, yo quiero que tú me hables sobre eso. ¿Tú no estuviste en ese evento privado con Pollito Tropical? No. Pero esto es el baúl de los recuerdos. No importa, pero el Pollito Tropical vino cuando el tornado a Cuba. Sí, claro. También, es decir, pero bueno, ese evento, ahora cuando él vino al tornado, no se hizo nada privado. Yo estoy hablando del anterior. Ajá, que él hizo como una quedada, más bien. Ajá. Para como una charla, una conferencia que él hizo como para los youtubers cubanos, para darle sus experiencias, como ya, ¿me entiendes? El Pollito Tropical está casi rozando el millón ya de suscriptores. Ajá. Y entonces, como tal, es un ejemplo a seguir para un youtuber cubano que quiera comenzar, ¿no? Pero tú no pudiste interactuar con Pollito porque no fuiste a ese lugar. No, yo no fui. Entonces, se generó como que una polémica en las redes tremenda con el tema tuyo de con Pollito, con Anita. No quiero... Pero bueno, no vamos a hablar sobre eso porque muchas ya... veces... Se interrumpió la conexión. Estas son cosas que pasan en vivo. ¿A ti te sucede cuando estás haciendo trabajos para tu canal? Depende. Haciendo directos. Hay veces que la wifi está buena, tú sabes. No importa. Vamos a seguir hablando y vamos a mostrarles una panorámica porque ya ellos empiezan a querer ver el parque, también les gusta eso. Entonces, sígueme contando acerca de la situación con Pollito. Ahí quedó. Al final sí, no estuviste en la conferencia y no vamos a hablar más sobre eso. Sí, no. Mejor ya eso pasó hace rato y hice y al final no hay nada que desenterrar de ahí. Mira, a ver, vamos a seguir hablando en lo que los leemos. Vamos a leerlos un poquito, tú sabes. Dice, a ver, vamos a leerlos un poquito, que son muchos los amigos que se suman. Dice Jorge González que somos homofóbicos, que no nos gusta el pollo. Jorge González, aquí nadie es homofóbico. Buenos días para ti, mi amor, te mando un beso. Mira que te extrañé ayer. Óiganme, señores, que de verdad que cuando ustedes no están yo los extraño. Pero aquí nadie es homofóbico. En realidad ahí sucedió algo que no me compete a mí tratar de que Pedrito cuente, porque eso es su vida. Y ustedes saben que sí, aquí nosotros sí somos respetuosos. Solamente por un background, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese día cuando Pollito viene, a mí, como youtuber cubano, no me incluyen en el como tal la lista de invitados que iba a haber ese día, ¿no? En ese lugar. Y realmente yo no fui, o sea que no... Sí. Que no... Aunque me hubiesen puesto, ¿me entiendes? No hubiese ido. Pero ni a mí ni a otros youtubers, también el caso de Anita, que no nos pusieron en la lista, ¿me entiendes? Fue muy selectivo ese evento. No, nada selectivo. Si habían youtubers que no prácticamente comenzaron ayer. Como que ah, dice, sí, no era por, o sea, no era por el rating que tú lograbas. Entonces. No, es lo que te quiero comentar. Yeah. Si fuera por el rating, el primero ahí que debían haber puesto la gente. No importa. ¿Entiendes? Pero fue injusto, ¿entiendes? Fue injusto y eso desencadenó un poquito de disgusto de parte de nosotros y se confundió porque fue una confusión, un malentendido. Es que las redes se confundió son con la homofobia, ¿saben? Se confundió con que estábamos tirando la Pollito Tropical y no fue así realmente, simplemente fue un disgusto que... Hoy por hoy, ¿cómo tú ves el trabajo de los youtubers en Cuba? Tú, háblame un poquito más sobre eso porque a mí me interesa ese tema. Son jóvenes casi todos, ¿qué edad tú tienes? 24 ahora. 24 años, pero casi todos son jóvenes. Anita, sí, incluso, ¿qué edad tienes?
17. Anita tiene 17, es una muchacha súper talentosa. Entonces, ese trabajo que están haciendo los youtubers en Cuba, háblame sobre él, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú crees con respecto a eso? Aunque la tienen difícil también, bien, porque igual, los youtubers, ¿hasta qué punto es permisible que los youtubers hagan trabajos? Sí, por favor, el palito. ¿Hasta qué punto es permisible que los youtubers hagan trabajos por las calles, por los parques, por los derrumbes? Eso es complejo. En mi canal hace poco tengo una nueva sección en el canal que se llama 100 cubanos responden. Pueden ir a mi canal y verlo, vaya, esto es una promo oculta aquí. Oh. y es una sección en la que salgo a la calle y le pregunto a las personas por la calle, dice, como tú, lo que vas a hacer en el Tencent, ajá, que me comentaste, así mismo. Y he tenido situaciones azules, porque realmente no está permitido. No está permitido. No está permitido si no estás acreditado como un periodista de algún medio oficial, ¿me entiendes? No está permitido y he pasado algún poco de trabajo. Sí, he tenido situaciones. Pero te has mantenido, incómodas. Eso es importante. Ya lleva como 3 años, ¿no? Sí, ¿cómo que 24? 24 añitos tiene este bebé. Lo que pasa es que es muy alto. Ustedes saben, aquí no es porque él sea alto. No, la pequeña no. Soy yo. El chiste que... El pequeño pony. Pero bueno, ¿cuánto? ¡Ay, qué pesado! El pequeño pony, mira a ver si se me queda. Ven acá, Pedrito, y habla un poquito de cuántos años ya llevas así en este canal. Bueno, mi canal, yo te comenté ahorita porque sí, que se llamaba Los Paqueteros de Cuba, se crea en 2015, pasó mucho tiempo, incluso no teníamos una visión de YouTube como sí, tal. Ahora, mi canal de Pedrito el Paquetero solo lleva un año de enero del 2018, bueno, un año y dos meses. Enero del 2018 fue que me embullo. Le cambio el nombre al canal, que solamente tenía 100 suscriptores nada más. Ay, muy bien. Y en un año he llegado a los 6K, ¿entiendes? Ha sido un trabajo fuerte. Sí. En un año lograr esa cifra, hay gente que la pasa así, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, estamos a merced. No. Además, estás haciendo trabajos interesantes, tú sabes. A mí me gusta lo que tú estás haciendo. Sobre todo, muchas veces eso mismo pienso, que quizá los números son importantes, sí, porque hablan por sí solos. Pero la calidad también del canal hay que tenerla en cuenta, ¿me entiendes? Es muy importante que la gente que te ve sepa que están viendo algo que vale la pena sentarse y no perder el tiempo, ¿no? Pero muchas veces hay un tabú y hasta yo mismo, miren, sí, como tuve un tabú ahora mismo. No, a ver, yo te digo una cosa. Yo he tenido la oportunidad de cuando estoy haciendo transmisiones, a mí me dicen, ¿tú eres youtuber? Y yo digo, no soy youtuber porque en realidad, ya tú me lo decías, necesito un canal en YouTube para considerarme youtuber, además de, exacto, otras cosas. Pero a veces cuando tú dices, no, yo soy youtuber, la gente como que te ve con cierto prejuicio y te dice, ah, ¿tú quién sí, eres? Sí, ¿tú no estudiaste? Sí, no sé qué. Ahí hay algo. Exacto. Ahí en parte. A mí me mandan a trabajar todos los días. Pero, me mandan a trabajar. En Facebook, en YouTube, en todos lados me dicen, oye, deja la bobería. Eso es una frase famosa. Sí. La bobería de los videos. Ay. ¿Qué más me cambia eso? Hablábamos sobre la pasión, porque yo le decía a Pedrito, Pedrito, tú lo disfrutas. O sea, en este caso, tú no ganas tanto dinero con eso. No. ¿Cómo funciona desde Cuba? Prácticamente lo que monetiza, o sea, logré monetizar el canal, que es algo complejo también. Ajá. Hay que tener buenos números. Sí, eso es bueno. Y lo que monetiza en cada video, yo no lo he dicho mucho en público, pero serán $5 cada video. No. Y subo un video semanal, o sea que no lo en hago por el dinero, no lo hago por el dinero. Y eso es bonito porque eso me hace recordar a mí cuando yo hacía radio por pasión, no necesariamente, exacto, por el dinero. Entonces, ese tipo de valores que a veces uno ya no ve en los jóvenes, en la sociedad, no sé qué, son también meritorios y eso me gusta que lo estés haciendo también por pasión. Entonces, Pedri, ¿qué más quieren saber? Porque esto, el día es joven y yo me voy moviendo, vamos a ver qué otras cositas puedo presentar. Y atentos que el video del Tencent viene. ¿Qué más quieren saber sobre este muchachón que anda hasta con su pullover, Pedrito? Tú también tienes pulovito, compadre. Estoy cerrado. No, pero hasta se parece. ¿Quién te hizo ese pullover? Ese es un joven que es caricaturista, que se llama Wild Pony, es como pony salvaje así en inglés. Wild Pony. Ajá. Él es caricaturista, se dedica a esto y me hizo esta pregunta. A mí no me va muy bien con las caricaturas, ¿tú sabes? No. Cada vez que me hacen una caricatura, bueno, la de paparazzi cubano tú la viste, ¿no? No la he visto. Ah, ¿tú la has visto? Ah, la foto. Estoy yo ahí con el pelo verde. En ese entonces tenía el pelo verde y violeta. Ahora que lo tengo rojo, hay que ver que cuando hagan otra, no, pero ¿cómo muchacho, me va? Este muchacho es bueno. Te sí, voy a dar el contacto después porque es bueno. Podría hacerme unos pulovitos yo también. ¿Es muy caro, no? La caricatura esta, ¿sí? Creo que esta en particular vale 15 pesos, creo. Un poquito carita. Bueno. Pero bueno, te lo puedes regalar un día. A ver,
¿Dónde fue el derrumbe? Vamos a darles una panorámica y los leo un poquito. Yo soy Tampa, ¿dónde fue el derrumbe? Bueno, hablé al inicio, pero lo repito, no importa. Ustedes siempre pueden preguntar lo que quieren y si yo los leo, les respondo. El derrumbe fue en Calzada de Cerro y Boyero, en horas de la madrugada. Eso está cerrado completamente por la policía. Siguen buscando posibles víctimas, aunque se espera que no, porque lo dije ahorita también. Como fue en horario de la madrugada, realmente en ese sentido las personas estaban durmiendo, no habían casi gente pasando por ahí. Y bueno, por eso se puede decir que vaya, que mejor que pasar en la madrugada, porque a lo mejor si sucedía en la mañana o en la tarde, el número de víctimas hubiese podido ser hasta mayor. Pero bueno, dice Yaciel que ¿dónde es el aceite? Bueno, el aceite ayer lo encontré en 23 y 12, no sé si queda porque una cola bestial, como dice mi amigo Luis Fernando, aunque dicen que en Galerías Paseo también sacaron los amigos del Vedado, o sea, si ustedes tienen familiares por acá por el Vedado y no están al tanto, pues háganselo saber. Ayer había en 23 y 12, no sé si quede hoy, sacaron en Galerías Paseo, no sé si quede tampoco, pero bueno. En el Tencent dicen que están vendiendo manteca, entonces también la cola en el Tencent es porque las personas están comprando manteca. Y que fíjense lo que les voy a decir, ya yo lo anuncié. Yo me leí un artículo de La Nación donde hablaba precisamente que era mejor comer manteca de puerco que aceite de girasol y de oliva. ¿Tú sabías eso? ¿Cómo fue? Yo leí un artículo donde decía que era mejor comer con manteca de puerco que con aceite de oliva. ¿Tú crees? ¿Y el colesterol? Yo me quedé tiesa a sí mismo como tú, porque bueno, sobre todo si es aceite de oliva extra virgen. ¿Te va y a subir decía, el colesterol, Giselle? No, porque según este artículo... Es más natural, supuestamente. Exactamente, ¿no? Cuando tú sometes el aceite de oliva al calor, libera sustancias tóxicas que te pueden provocar cáncer. Sin embargo, la manteca como es orgánica, por eso... A ver, Giselle, no le hagas caso a lo del aceite, que el que vive... en Miami. Bueno, el aceite realmente sí es un tema Marvel que a todos nos preocupa, porque si no hay aceite, ¿cómo se cocina? El arroz se puede hacer sin aceite. Sí. Yo me enteré el otro día que se podía hacer sin aceite, alternativas que se buscan. A lo mejor se pega un poco, pero bueno. Pero no es fácil. Dice Lilian Mazzola, hola mi niña bella. Y dice, a ver, vamos a seguirlos leyendo. Besos a Mijail Rojas. Mijail, estuve en el Gallardo, en Pinar del Río. No sé si viste la directa, genial. Gracias por recomendarme ese sitio que me encantó. Dicen que hasta engordé por Pinar del Río. Bueno, más o menos, no me he pesado, pero ustedes saben que este cuerpecito flaco se mantiene en la línea. Dice, Pedrito, ¿te gusta la música de Farruko? Hablemos de música. Sí, mira, claro. Hablemos de música. Farru. ¿Te gusta Farru? Sí, cómo no. No, pero yo soy más de la música de acá, caballero. A mí me gusta el PR, pero ¿qué tú crees? ¿Qué es el PR? Puerto Rico. ¡Ah! Ay, no, me pongo lenta. Entonces... Pero a mí me gusta más la música para acá. Yo no sé, mira, hay un temita nuevo de Peter Nieto con El Enviado, no sé si lo has escuchado. No. No, Peter Nieto con Will Day. Will Day, ¿sabes cuál es Will Day? Sí, no. Pedro, tú me tienes que poner bueno, al día con los reggaetoneros. Sí, es Peter Nieto con Will Day, que dice, yo soy repartero y qué, se llama el tema. No, pero mira, déjame decirte una cosa, a mí me gusta Chacal. A mí me gusta la música del Chacal y tengo mis reggaetoneros ahí que tengo la preferencia por ellos, para que no te piense que no. Sí, pero tú eres más del cubatón. Ay, cacabero, comenten ahí, la gente, comenten ahí, ¿de dónde son ustedes? ¿Del cubatón o son acá de la música repartera? ¿Cómo es que se dice? Bueno, sí, reparterismo. Aquí, a ver. La gente de Choco, la gente de Camel, la gente de Chulo por allá por Miami. No, mira, yo te voy a decir una cosa con respecto al Camel. ¿Cuál es la canción esa que ahora canta todo el mundo? ¡Ay, qué bueno que tengo a Pedrito! Ayúdame. Esa canción que canta todo el mundo, que es de la cuenta, de los 1000 y de los 2000, que si tengo 1002, que si tengo... Esa canción sale en todas partes. Yo no sé, seguro que ustedes saben cuál es. Ya está un poquito desactualizada porque ya está viejita. Imagínate. Bueno, pero todavía está pegada. Es del Camel, estamos hablando. ¿Tú cantas? Vamos a cantar un pedacito. No, yo no me la sé. Pero, ¿cuál es? Dice, oye, que tú puedes tener mis dos, pero el tipo que te gusta soy yo. ¿A quién tú le cantas eso? A las mis dos que tengo. ¡Ay, muchacho, qué fuerte tú eres! Dice, muéstranos el lugar, Gise. Sí, por supuesto. Que realmente a ellos les encanta ver el entorno, este parquecito tan tranquilo. Y como hay niñitos acá, porque vienen las mamás a traer a los niños a jugar, y también hay como unas vallitas ahí para que ellos salten y jueguen pelota, entonces también por eso el parque es bien concurrido. Que hace poco terminaron de arreglarlo, porque no sé si recuerdan algunas directas que hice desde acá, con el parque completamente destruido, todo el piso roto, y miren, bastante rápido terminaron con la reparación, qué bueno. Dice, a ver, dice, muéstranos el lugar, sí, y Jorge González de música clásica. ¿Te gusta algo de la música clásica?
A ver, uno siempre es multifacético. Claro. O sea, puede que... No me disgusta, ¿vale? Dice Alexa, Gise, no creo sea tan saludable la manteca. Tú mantienes la línea saludable, flaquita linda. Un besote, mi amor. Déjame decirte, Alexa, que yo no lo podía creer. No sé hasta qué punto el artículo sea fidedigno, pero déjame decirte que lo leí en La Nación. Después, si yo lo encuentro, porque lo he buscado para enseñárselo hasta a mis amigos, vamos a ver si podemos compartirlo en paparazzi para que ustedes puedan leerlo igual. Dicen que qué lugar es... Estamos precisamente en el parque de 14 y 15. Me voy a estar moviendo hoy por otros lugares de este parque porque pusieron más antenitas bestiales y a mí me encanta este lugar. Además que es un parque grandísimo. Aunque no sé si vaya a la mar. No sé, tengo que ir al cerro también, al Tenzén. Ay, quiero hacer tantas cosas, Pedrito, hijo, no me dé tiempo. Un pupo, hay que volverse a pupo. A ver, dice Armando. Ay, Armando dice que soy buenísima ignorando los mensajes. Te voy a leer, a ver, es que no te había visto. Porque dice que tienes miedo a difundir, es tu deber hacerlo. Cuba se quedó sin petróleo que Venezuela les regalaba. Pedrito. Ay, Dios. Tú viste las cosas que ellos dicen que yo ignoro. No te había leído, mi amor. Claro. Pero no obstante sobre el tema de Venezuela, he hablado en muchísimas ocasiones. En primera, porque yo estoy transmitiendo desde Cuba, pero tengo todo un equipo que se encarga de seguir completamente la cobertura de lo que sucede en Venezuela y los mantiene ustedes al tanto. Pero si en Venezuela no hay luz, como ahorita no hay petróleo en Venezuela tampoco. Pedrito, realmente nosotros aquí nos informamos. A ver, ahora tenemos internet. ¿Tú compras las tarifas de Texas? Yo, sí, cuando puedo. Cuando pueda. Entonces, nosotros nos informamos por internet, pero no es menos cierto que seguimos las coberturas que está dando el noticiero, Telesur, los medios oficiales de este país. Entonces, ¿se ha hablado algo en los medios oficiales sobre que si Venezuela va a dejar de mandar petróleo para Cuba, sobre los apagones? Hasta ahora no se ha dicho nada. Hasta ahora incluso por allá por tu zona, por Alta Habana, tú has visto apagones. Aquí en El Vedado ni en La Habana Vieja yo les puedo decir que han existido apagones. Al menos los amigos que tengo que viven por La Habana Vieja no me han dicho nada de apagones. Y miren que yo pregunto porque me preocupan. Porque si nos quedamos, a ver, si no tenemos petróleo, si tenemos apagones y si nos quedamos sin la cera de las velas, ¿con qué nos vamos a iluminar? Con el teléfono. ¿Con el teléfono? Si no tenemos corriente y nos quedamos sin batería. Lo que te dure la batería. Entonces, realmente es un tema bastante complejo de Venezuela, que además que tú quieres que yo te lo cuente desde acá, desde este país que precisamente sigue apoyando el gobierno de Maduro. A veces se me ponen un poquito empáticos, pero no importa. A ver, dice, eso es verdad, a mí me ignoras. Ay, Joel Pedroso, un besote para ti. Es que sabes también, ahora que tú estás al lado mío, cuéntaselos a ellos para que después no digan que es mentira. Mira cómo empiezan a subir los comentarios una y otra vez. Es difícil. Una y otra vez. Entonces los comentarios se van. Ahora mismo solamente tengo dos comentarios en pantalla. Orniel León ya vienen llegando. Y saludos desde Denver, ya llegó Robin Puente. Saludos, linda. A ver, empiezas a reportar desde dónde me ven. Ya veo a Armando Beití acompañándome desde Miami. Un besote para ti, para Miami. Así mismo. Oye, yo pensaba que el público acá de la página de fan de Paparazzi era mayormente de fuera del país, ¿no? De allá de Miami. Sí. Pero me dijiste que nos ven gente de acá de Cuba. Mira, realmente yo creo que el público de Paparazzi es bastante extenso. Yo quiero mandarle un besito a Neris Fife, Alexa y esos amigos que siempre me acompañan. Neris, que ya sé que andas por ahí. Lo que no he visto es tu comentario, pero yo sé que tú andas aquí y vamos. Abel Pérez desde Puerto Rico, vamos a mostrarle el entorno. Ahí está Iván Alejandro con su hola. José Bernal desde Querétaro, un besote desde Alemania, desde Arkansas, desde Houston. Oye, no veo a nadie desde Cuba, vamos. Desde Cuba, desde Cuba también se conectan, desde Camagüey se conectan. Ahora mismo aquí, de los 99 que hay ahí conectados, el que esté acá en Cuba, caballero, 104, ya subió. 104, el que esté conectado desde Cuba y seguimos. Mira, el público, en rigor, el público, Chile, el público de Chile, Río de Janeiro, ¿viste? No hay nadie, ¿ves? No, mira, hola, mira, amigos, saludos de Camagüey. El público de Paparazzi son cubanos que están por todo el mundo. Pero en Cuba también, porque todos somos cubanos, desde Tampa, Florida. Entonces es un público bien extenso, que es un público súper agradecido. Déjame decirte que yo lo que llevo son cuatro meses. Bueno, tú dices, pero me han mandado a votar aquí ya como tres veces. ¿A ti? En los comentarios, ¿no te has fijado? Pero porque no me lo dijiste, no lo vi. Me han dicho, oye, otro pesado ese que ya no queremos saber más nada de él. Ay, niña, si nosotros no hemos hablado de la Casa Blanca. Nosotros no hemos hablado de la Casa Blanca. Mira, desde Chile también, Bibi dice, Guajiro, todos somos de Miami. María Aguilar, mi amor, un beso para ti. ¿Cómo tú estás? Pinar del Río, ¿viste? Giovanni está desde Pinar del Río, que a mí me encanta Pinar del Río. Yo soy fanática a Pinar del Río, a los pinareños, a las pinareñas. Me encantan esa gente, me encanta esa ciudad. Dice, Feliz Daniel, Gisela, es una transmisión desde la Embajada de Nicaragua. Quitaron las visas para Nicaragua y todos se están yendo por ahí. Mira, ni me digan nada sobre eso. Que no solo las de Nicaragua, hay rumores
rumores. Mira, Félix, qué bueno que me lo dijiste, mi amor. Rumores que también van a quitar las de Panamá, que van a quitar las de México. Yo espero que eso sea incierto. Realmente yo espero que eso sea incierto. Son rumores de las calles de La Habana. No, no, la de México. Exacto, no sé hasta qué punto, pero me lo dijeron. ¿Tú sabes cómo son los rumores de callejeros? Verdaderamente, en una guagua incluso lo escuché y no sé hasta qué punto. Panamá quizás puede ser que dure, pero México yo lo veo un poquito... Yo también, difícil. Pero bueno. Dice, se va a vaciar la isla. Hansel Delgado. Ahí está, atrevido Five Star, Damián Suárez. Mira, Damián Suárez es un amigo de Randy. De Black Box, estuvo Randy, en una directa saludo, conmigo, saludo para Randy, un joven reggaetonero, bueno, él hace trap, y estuvo en una directa y hasta cantó y la pasamos súper bien. Dice Guira, saludos desde México, Güera, saludos desde México, yo siempre pendiente, pero nunca me saludas, hay un beso Daniel Ajá. Pineda, un besote para ti. Dice Damián que saludos a Pepe. Coño, Damián, dime ahí, les dije desde el principio que cabrero, si hay algún suscriptor aquí en la transmisión, ese reporte para yo saber. Sí, importante. Para, entonces, tu público ese también hasta es de PP, Miami. Ese sí, los míos son los de allá. Los de aquí no me quieren. Ni el paquete, ni. No, pero. Repórtense ahí, caballero, para saber que están mirando gente aquí que sigue el canal de Pedrito el Paquetero. Mira, Pedri, ¿y la Casa Blanca, hijo? ¿Qué hay con ella? ¿La Casa Blanca? ¿Tú estuviste por allá con Trump en la Casa Blanca? ¿O nosotros tú fuiste a Casa Blanca con los meteorólogos a visitar no, a Rubiera? No, lo que pasa es que yo tengo una sucursal, ¿me entiendes? De la Casa Blanca aquí. Y entonces él me manda los recados. Ah, Trump. Sí, él me dice. ¿Qué te ha dicho? Bueno, ahora mismo estoy aquí porque Trump me mandó para acá. ¿Te mandó? Para esta no me digas que Trump también me está siguiendo de cerca. No. Trump no me dijo, ve a vigilar a... A Gisela, a ver qué está hablando en las directas. Ay, Dios mío, te dijo eso, Trump. ¿Pero por qué? Si yo soy una muchachita que está por el camino de la rectitud. Sí, pero me estás hablando del aceite, ¿me entiendes? Y Trump quiere saber, porque a lo mejor mando dile, un buque de aceite para acá. Mira, es que el problema es que dile a Trump que eso es una realidad, que todo el mundo conoce, que nos apoye, que mande aceite. Por y eso, que no me vele eso más. Es lo que me está, pero como tú estás diciendo que ya hay aceite, ya yo le dije, oye, tranquilo, túmbalo del buque de aceite. Ah, no, espérate. Oye, déjame decirte algo. Este chico hace transmisiones para su canal desde la Casa Blanca porque él es amigo de Trump. Ya le está diciendo que hasta se llaman. Ellos se llaman. Pero habla en realidad. ¿Cómo es que tú llegas a este contacto con Trump? Sí. Espérate. Sí, lo que pasa es que... Nos ponemos abstractos en esta directa. Sí. A mí en directo todo puede pasar. A ver, en rigor, este compañerito, como es tan amigo de Trump, ha querido imitarlo. Y él vive en Alta Habana, en una Casa Blanca. Así mismo. Porque Trump le dio las indicaciones, ¿bien? Sí, él me dijo, pinta la Casa Blanca y tú di que esta es la Casa Blanca aquí en Cuba. Y ya. Entonces, la casa de Pedrito el Paquetero es hecha a imagen y semejanza de la Casa Blanca de Washington. Oye, chico, yo tengo que ir a tu casa. ¿Usted vive en la Casa Blanca así, grandona? Pero chiquitita. Un cuartico y un baño. Ya. ¿Con quién tú vives en tu casa? ¿Tienes hermanos tú? No, yo vivo solito y ahora que dices eso, voy a aprovechar para invitar a todas las muchachas que quieran ir a almorzar. Oye, Pedrito, aquí no estás para buscar pareja. No, pero yo soy buen cocinero, ¿me entiendes? Tengo a unos huevos fritos. Niño, ¿pero dónde tú consigues los huevos? Porque el paquete de huevos está caro. Sí, pero yo los tengo ahí almacenados. Vamos a llamar a Trump. Yo tuve una falsa demanda de huevos, entonces compré como 5 cartones. No, pero si solamente te permiten comprar 2 en el Tencent, es 2 paquetes, 2 filetes de huevo por persona. Sí, pero fui con 5 neritos que tengo ahí en el barrio y cada uno me compró uno. Ay, como yo me he divertido con este chico, realmente, ¿cuánto? Talentoso, ¿eh? ¿Les gusta Pedrito el Paquetero? Los que no lo conocían, ¿qué piensan? Ah, este por ahí vi un socio que dice que es allá de Los Pinos, de mi zona, dice que somos paisanos. Saludos para ti, mi hermano, no me acuerdo el nombre ahora. Dice Jorge González que una canita al aire. Dice, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me vaya con Pedrito a comer huevo? No. Mentira. No, si tú sabes que yo soy una mujer casada, capada y enamorada, aunque me gustan tus poemas, Jorge. Jorge, me manda sí, unos pero poemas. Pero a lo mejor no te invito a comer huevo. O dice... Dice, por acá, Daisy de Armas, un beso para ti, mi amor. Sí, me está diciendo que utilice el dedo para leer todos los mensajes. Vamos para atrás para ver si puedo leerlos. Pero mira, ya me quedé con Hidalmi García. Buenas, un besito. Ahí está, estamos camino a Varadero. En Lo 20, saludo de Cuba y del pueblo cubano, Armando Viejo. Un beso para ti, Armando, gracias.
Dice Daisy. Sí, paquetero sí soy, dicen por ahí. Ah, paquetero sí, sí es. Paquetero sí es. Bueno, bueno. Yo no sé si él es YouTuber, yo no sé, pero paquetero sí. Bueno, es que realmente si ustedes le echan un vistazo a los videos del compañero, compañerito. Compañero, compatriota, Pedrito el paquetero. Tienen que pasarse, caballero. Pásense por el canal. Son interesantes los paquetes que tú armas, ¿no? Sí, sí. Y no sí, necesariamente sí, para distribuir. No sean aburridos, caballero, vaya, sinceramente. Dice, ¿tú te aburres con mis videos? No, para nada, te claro digo que me no gusta. Se aburre si ella nada más ha visto un video mío. Mentira, que ¿cómo vido? ¿Cómo te va a aburrir? Vido, y me parecieron geniales. Vido. Oigan, amigos, yo voy a empezar a traer acá a jóvenes youtubers, porque miren, esto ahora mismo es lo diferente del que tenemos acá, aunque ya este señorito lleva 3 años. Y me huele espate también. Sí, coge el palito, mi amor. Coge el palito, que tú sabes que miren esto. ¿Cuánto tú mides? Yo no, Gise es la chiquitica, yo mido 1.76. Mira, dice, yo 1.52. Ah, dice, la chiquitica eres tú. Me gusta el canal de Anita con Swinton. Cuidado que él no quiere hablar de Anita. No, que no, yo no, quiero traer a Anita acá también, no tengo para entrevistarla. Es un inconveniente, caballero, que le guste, ¿me entiendes? Mira cómo se pone serio. A mí me gusta más el mío. No, pero Anita también es súper talentosa. Yo quiero traer sí, a Anita. Sí. Vamos a traer a Anita. Y tú crees que venga. No hay ningún problema con que te haya traído a ti primero, ¿no? No, siempre y cuando me han traído a mí primero. Total. Anita, mira, si tú ves esto, mi amor, realmente es que tú sabes que yo estoy conociendo poco a poco a los youtubers. Tú me hablaste de muchos ahora. Entonces yo, no te preocupes, que si tú quieres, tú también vas a poder venir acá. Dice Osniel. No. Osniel está. No, ya basta. Coño, dice, abusador, ¿de cuál paquete apretador hablan? Bueno, vamos a dejarlo ahí a imaginación. Ve que imagínate tú de qué paquete estamos hablando nosotros. Se te salió lo de habanero ahí. Ya, vamos a dejarlo ahí. Dice, a ver, ¿qué pasó con Pollito? ¿Quieren saber? Caballero. Pero eso pasó hace mucho tiempo. Eso pasó hace rato. Pasó y pasó un águila por el mar. Les dije que hubo un malentendido. Dijeron que Pedrito tenía algunos... No, nada homofobia. Nada homofobia. Nos llevamos muy bien. Yo me río por cómo habla. No por lo que te haya pasado con Pollito, que yo no, sí no, sé no, lo que eso pasó. Eso es una tarea seria. Vamos a ponerlo serio ahora mismo. La mentira. No, con Pollito no pasó nada. Un malentendido que la gente me tildó quizás. Nada, ya. 2 días en las redes sociales de movimiento y se acabó. Y todo el mundo bloqueado. Ya. No, uno tiene que tener cuidado en las redes sociales, porque un comentario que tú pongas lo pueden tergiversar. Y bueno, aquí realmente en la directa a veces también tergiversan muchos de los comentarios que yo hago. Eso es complicado. No, y más realmente. Que estamos en directo aquí, tú sabes. No, aquí no hay edición. Aquí llega cualquiera y te dice un comentario. Aquí no te puedes decir, quita eso, que no sirvió. No, eso aquí no es eso, ¿me entiendes? Y lo más bonito es que como se conecta todo tipo de personas, tú no sabes quién te está viendo, quién es quién, si el perfil es real. Saludos, no, mira, a Maki, yo prefiero saludos en CUC, ¿me entiendes? Sí, porque me está saludando en moneda nacional. Al Maki Kubanoshi, pero hay uno por ahí que se llama Mulatowski Sabrosowski, que a mí me encanta saludar. Dice que al Pollito lo cambiaron por pescado. Dice, Giselle, saludos, tengo que irme, pero veo las transmisiones cuando puedo. María Aguilar, un beso para ti, mi amor. Yo sé, no estuviste o no te vi en las transmisiones de Pinar del Río. A mí me encanta que me acompañe. De todas maneras, si no la viste en vivo, imagino que después al menos offline las hayas podido disfrutar. Dice, saludos Gise para ti y tu guapo amigo. Linda mirada tiene él. Muchas gracias. Espérate, Berito. Berito Viega ya tiene. Berito Viega, bueno, no importa, tienes no, una exacto. Linda mirada. Ya, vamos. Hermosa, dice. Todo está bien, todo dice, está bien. Dice, Berito. No, yo decía, coño, para invitarte a almorzar, pero no. No, pero puedes invitarlo a almorzar también, señor, no, te va a parar si amigo. Invítalo. No, yo lo invito. Invítalo. Lo invitamos los dos. A ver, dice, vamos a seguirlos leyendo. Grimal Joyería. Se me enredó la lengua. Ángel Grimal con nosotros. Un besote que también a veces se conecta con las directas de Paparazzi Cubano desde Cuba. Muy bonito Cuba que se ve. Cuba sí, es pero linda. Tú me tienes a mí así con el cuello. Ah, ahora te tengo yo a ti, espérate, vamos. Nah, no te preocupes. De todas maneras, ya es tiempo de cerrar. Dice Marve que estoy gozando. Como me he divertido, tú tienes que venir más a Paparazzi. Con Perito el Paquetero, esto es la gozadera. Ya no es la gozadera con los Pichiboy. Es la gozadera con Perito el Paquetero. Tú deberías, más allá de que ahora estás enfocadito en ese trabajo de las 100, cómo responden los cubanos las 100 preguntas esas, sí, hacer sí. También cositas de, no sé, irte por la calle para preguntar por la Casa Blanca, no sé, ¿se te ha ocurrido también? ¿Tú crees preguntar por la Casa Blanca? Bueno, no por la Casa Blanca, tú sabes. Vas a tener problemas con los pitufos, ¿me entiendes? Después para pitufo viene, tengo que llamar a Donald Trump, hacer, mira, me guardar, ¿me entiendes? No. Oye, no. Mejor seguimos hablando de las cosas lindas que tiene Cuba. Este señorito me saca los colores a mí, yo camaleónicamente cambio de color. Si tenemos que hablar algo de Cuba, ¿qué es mejor hablar? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? Yo diría que hablamos lo que podemos y lo que tengamos que hablar, pero yo sí... Y lo que nos dejen. No,
chico, pero desde mi perspectiva yo te digo algo. Por ejemplo, yo no transmito para Paparazzi, pero soy seguidora. Y si yo estuviese fuera de Cuba, a mí me gustaría, por supuesto, conocer la realidad de mi país. Pero no solamente conocerla, también entretenerme. Por eso yo también trato de hacer las directas a veces desde lugares puntuales para entretener. Al final, Paparazzi Cubano siempre fue una página de diversión y entretenimiento. Claro. Cada quien tiene su línea, pero bueno, se habla, por supuesto, de la realidad que acontece en Cuba. Lo que aquí nadie quiere que nos lleven para la Casa Blanca. Ya, pero personalmente yo soy una persona positiva. Yo también. A mí me gusta ver las cosas lindas. Yo también. Mira esos árboles que tenemos atrás, mira. Hacemos tú y un gran equipo, Pedrito. ¿Tú crees? ¿Tienes novia ahora? No, bueno. ¿Te votaron? ¡No! Sí, te votaron. Pero no, a mí no me votaron. Ah, no te votaron. Eso sí que no. No te votaron. No, Pedrito es paquetero, yo lo dije. En el caso de febrero no tuvo ni que gastar dinero. Okay. Porque estaba soltero. Ah, porque estaba soltero. Ya. Ah, bueno, dice saludos a Pedrito. Más éxito, chicos. Un besote, Alexa. ¿Qué crees de este muchacho? Gracias. Alexa, seguro que te conocía porque Alexa sí sigue mucho el trabajo de los youtubers cubanos. Dice seguro. Yamile, yo me entretengo con ustedes. Un besote, mi amor. Esa es la intención y que disfruten Cuba. Y nosotros con ustedes, con sus comentarios tan ocurrentes. No. Mira. Bueno. ¿Cómo tú viviste ayer sin Facebook? Porque yo quería venir a transmitir para Paparazzi y no podía. Chica, yo tuve Facebook porque, ¿me entiendes? Yo tengo la línea de internet mía, viene directo. ¿Cómo así? Sí, la fibra óptica de la Casa Blanca. ¿Tú conoces? No, la fibra óptica de la Casa Blanca y me llega directo. Ay, muchacho, pero yo tenía que haber ido. Fíjate, para la Casa Blanca. Milagro que yo estoy aquí en la wifi. Yo nunca vengo a la wifi, cabrón. Mira, ya yo he conocido a mi Salvador. Este es mi guardaespaldas, Jorge. Tú te demoras mucho. Ya, Tron me pone ahí 100 megas por segundo. Yo me voy. Pedrito, ¿qué te hace falta? 200 megas. Jorge, 200 megas. Pedrito, pero 200 megas. Si la tarifa mínima de Texas son 600 megas y cuesta $7, ¿en cuánto te las da Tron? No, porque Tron también tiene un contrato con Texas. Oye, Tron lo tiene todo controlado, muchacho. Sí, ¿tú lo conoces? Yo no tengo la... No, es que tú sabes que yo... Ah, yo llevo poco tiempo en esto. Tienes que presentarme. Tienes que pasar por la Casa Blanca y yo te voy a presentar a Tron. Ay, amigo, entonces yo creo que ya yo me he divertido muchísimo y seguimos caminando porque hay mucho que contar y quiero ver si hago el trabajo sobre el Tencent. ¿Me acompañas, Pedrito? Claro, a recoger opiniones. Seguro. ¿Tú has comprado en el Tencent? No, porque yo no soy de Vedado, yo soy de Estadón. Yo creo que hay otro Tencent en Obispo. Yo soy de la Plaza de Revolución para allá, ¿me entiendes? Y por allá no hay ningún Tencent. Es Arias Verde lo que hay para allá. Qué pesado. Allá está la bodega, mini más. Pero Tencent, esas cosas veadas. Y ya en la bodega hay pan y tal. Sí, sí. No voy a hablar más de escasez, que después tú dices que vas a que Trump está viendo y yo no, lo te quiero. Estamos vigilando. Desgraciadamente, ustedes, a ver, Tony dice, Delgado. Abajo, ¿qué dice? Bueno, ¿qué dice Tony? Tony Delgado dice que desgraciadamente no somos libres acá, eso imagínate. Ah, no es conmigo. Qué pesado eres. No, porque dijeron ahí, ¿me entiendes? La novia de Pedrito. Ahora Pedrito no tiene novia. No, ¿me entiendes? Pedrito no, yo está pensé soltero. Que era conmigo, pero no es conmigo. No, mira, no Pedrito, conmigo. Ya te digo a ti que. Estaba hablando digo... de mis novias, ¿me entiendes? Pero eso es un tema muy amplio. Cuando tú te pones a hablar. Qué malo es. Esto es lo que hace reírse. Eso es un tema amplio, ¿me entiendes? Cuando habla de las novias, Pedrito. Hasta mañana podemos estar conversando aquí. No, Pedrito, conversamos mucho. Tú y yo somos muy conversadores. Claro, es jugando. Y ustedes me dicen si quieren que ya es tiempo de cerrar porque hay que moverse. ¿Tú bailas? No, sí, pero en público no me da pena. ¿Te da pena? Yo bailo frente al espejo y eso. ¿Verdad? Y cuando tú vas a los bares por la noche o a las fiestas de la universidad, sí, que te encanta el juego de los Caribes. Ahí es como poco. Si estuviera solo. ¿Sí? Sí, porque ya cuando uno es, ya tú no sabes quién está alrededor. A ver, si se puede hablar de eso, pero... No, tengo que agradecerle mira, porque no, ayer me he tomado... ¿Tú sabes de cuándo yo no...? Es una figura pública, no. ¿Ah, sí? No, pero me invitó un buen whisky y compartimos ayer, vaya, de verdad que... Pedrito, deja los paquetes, que después van a pensar que es verdad. No, oye, tú no eres... Hay que pasarla súper, Giselle, haces buena pareja, amiga. Ya yo soy casada y capaz y el sí, compañero no, está nosotros soltero, somos pero... amigos. No podemos, Pedrito, sería complicado. Sí, pero complicado. Bueno, yo dejo una puerta abierta, Giselle. Yo no sé esta... tú, pero... Mira, esta relación no funcionaría porque hablamos mucho. Aparte, tú eres muy chiquitica. Y tú eres muy alto. Y después, ¿cómo no? No, yo, a ver, por eso no, porque yo he tenido novios muy altos y tengo que usar puya. Mi gordito, tú sabes que... si me oye... Dice Daniel que amigos complacientes y empezaron a calentar. No... Yo realmente respeto mucho a Pedrito y respeto mucho a las novias que ha tenido. Yo aparte, no sé si aparte, ha tenido problemas. No nos conocemos. No nos conocemos, Giselle. Me parece, tenemos que compartir más. No funcionaríamos, Pedrito. Puede ser. Creo que yo no lo funcionaríamos. Dejo, yo lo dejo bien. No. Amigos, entonces yo creo que ahora sí es tiempo de cerrar.
Tú no sabes cantarlo para que se te pegue, pero bueno, te cuento que todas estas transmisiones siempre son gracias a la colaboración de My Cosmetic Surgery, ese tremendísimo equipo que desde la redacción de Paparazzi siempre me acompaña. Ustedes atentos a esa notificación que vamos a seguir haciendo trabajos y bueno, por supuesto las noticias sobre el derrumbe en que ha quedado la cosa, que siguió en desarrollo. Vamos a ver entonces si podemos informarles más al respecto. Entonces ahora sí, con el 305-264-9636 vamos cerrando. Entonces, ¿tú me dejas? ¿Tú me dejas? No, se olvidó ya. Cántalo conmigo y te 375, dejo cerrar tú. De hecho, 32, va a cerrar 28, él. No, yo quiero que regrese. Yo quisiera que tú vinieras, pero más. Sí, pero cuando vayas a cerrar, dime porque yo quiero cerrar. Bueno, está bien. Voy a cantarlo para que se me pegue y esto es tuyo y ustedes atentos a esa notificación. 305-264-9636. ¿Cómo? Yo sí bailo. Dale, cierra tú. Entonces, bueno, yo así siempre cierro mis videos y les voy a decir que nos vemos, pero siempre recuerden que la locura es lo último que se pierde. Nos vemos en una próxima transmisión. Chao. Chao, chao.